esto es el principio del PowerPoint, pero vimos los modos de comunicación. Luego vimos la trama, acá hemos hablado bastante, discutimos bastante sobre la velocidad de transmisión, si son bits por segundo, baud rate. A ver, ¿quién se acuerda de esa diferencia? ¿Qué eran entonces al final los baudios y los bits por segundo? Que se dice que es lo mismo, pero que no es exactamente lo mismo. A ver, ¿quién se anima? ¿Se acuerdan? Uno eran los bits de información que eran útiles, o sea, que era información, y los otros eran todo lo que eran bits de control. Bien. ¿Pero cuál es cuál? Bits, ¿y cómo se llaman los otros? Los audios. Los baudios son todo junto, bit de información con los de control. Los símbolos. Con los símbolos, eso. Exactamente. Y los bits por segundo son los que aportan información. Si usted tiene acá, acá tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Supongamos que todo esto fuera lo que está marcado desde acá hasta acá, un segundo. Entonces yo tengo ahí 11 baudios. 11 baudios. Este es el símbolo que corresponde al bit de arranque, estos dos a parada, supongamos. Bien. O este podría ser paridad y este parada. Son 11. 11 baudios. Y lo que aporta la información es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si esto fuera paridad, ¿aporta o no información paridad? ¿De qué paridad estamos hablando? ¿Para paridad par o impar? La misma. ¿Cuál sería la diferencia? Para que aporte o no información. O sea, por ejemplo, con la pregunta que se hizo, no sé quién lo hizo. Claro, como, no. Si yo le digo paridad par, aporta. Paridad impar, no aporta. No, el bit de paridad no sería parte de la información. No sería. Si parte, no, sería, estaría junto con el bit de estar y la stop. O sea, lo que forma parte para la comunicación. Los bits útiles, que es del mensaje mismo, son los otros. Pero no fue lo que dijimos. No comparto la apreciación de Marcelo Sousa. Usted le llama bits útiles, los llama a los de datos. Pero la paridad es porque detecta el error. O sea, no es que no sea útil. Útil es, me refiero a que no forma parte del mensaje a transmitir. Pero lo que habíamos hablado era si el bit transmite información o no transmite información. ¿Y cómo lo sabía yo? A mí me transmite información algo que yo a priori no sé cuánto vale. No me transmite información algo que a priori yo sé lo que vale. A mí me dice, ahí va el bit de arranque. Ah, bueno, un cero. Yo ya lo sé. Este no me aporta información. El bit de parada. Un uno. Yo tampoco me aporta. Ahora, usted dice, el bit de paridad. ¿Usted sabe cuánto es el bit de paridad de antemano? No, de antemano no lo sé. Claro, está bien. Yo soy un periodista, pero está bien, sí. Y los de datos tampoco sé de antemano cuánto valen. Pues vale uno o vale cero. Entonces aportan información. Bueno, esos son los que aportan información, son los bits por segundo. Todos los demás que no aportan información, como es el estar o el de parada, eso son los símbolos que decimos, cantidad de símbolos más la cantidad de bits. Y me da los baudios. Y estos serían bits por segundo. Entonces, si acá yo tenía 11 baudios, tengo 8 bits por segundo. Porque estos dos son de stop. Pero si este fuera de paridad, entonces acá tendría 8 más 1, 9. Tendría 9 bits por segundo y 11 baudios. Que los baudios no cambiarían. Pero ya lo dije, indistintamente hoy en día se dice como que son sinónimos. Y bueno, son sinónimos para muchos. Bueno, después vimos algunos estándares, algunos baudios estándar con sus respectivos tiempos de bit.
Y bueno, yo había dibujado también, había usado mucho el paint, ¿no? Digamos, esto, hay un equipo que se llama LTE y otro DCE. Que ahí está aclarado el modem, es un DCE, una terminal, el LTE. Claro, la terminal puede ser la propia PC, digamos, la máquina, ¿no? Data Terminal Equipment, esto es la sigla. Puede ser una PC. Y acá está el cable de interfase entre ambos equipos. 25 pines y 25 pines. El DCE tiene, ve, el conector hembra y este el conector macho. La verdad que esta terminología que tiene más de 30 años, ¿no? Realmente refleja que hay una cuestión de género dando vuelta en la sociedad, o había, ¿no? Hoy eso se pone de manifiesto. ¿Qué sería? ¿Por qué hablamos del conector macho y conector hembra, no? Bueno, simplemente es... Hoy en día hasta me resulta chocante a mí en lo personal decirlo, pero este es el conector que tiene el pin. Y este es el conector que tiene el huequito. Y fíjense los nombres que se le da. Bien. De todas maneras, hoy, cuando se compra, te preguntan, quiero un DB25. Y te preguntan, ¿macho o hembra? ¿Se sigue llamando así? Wow. ¿Cómo sería este cable? Primero, acá teníamos, y eso ya no lo habíamos hablado, pero acá están, las líneas que son de transmisión de datos más las que son de control o de handshake. Handshake es apretón de mano en inglés, ¿no? Entonces es como que cuando usted va a ponerse a dialogar con otra persona o a comunicarse, primero viene el saludo, o sea, el apretón de mano es como el protocolo previo a comenzar a hablar fluidamente uno con otro. Bueno, acá los equipos también. Hay señales que se dan. Bueno, podrían no darse, pero esta interfase fue pensada hace mucho tiempo y era para la comunicación remota. Por eso también esto y esto, ¿no? Era cuando el módem venía en, era un equipo que venía en una caja separada de la PC o del equipo terminal. Entonces usted tenía que comunicarlo. Esto a su vez el módem iba a la línea telefónica. Por la línea telefónica usted llegaba a otro sitio lejano, remoto, y a través de otro módem, o sea, de otra conexión de este tipo, módem y terminal, usted comunicaba finalmente terminal con terminal en forma remota. ¿Qué es un módem? ¿Qué es la palabra módem? Usted ya la debe conocer ahí. Modulador de modulador. Modulador de modulador. Es decir, usted pasa de un formato de una trama llamada RS-232 acá, y pasa a manejar la línea telefónica y no necesariamente tiene el mismo formato. Entonces, acá usted a esta información la modula sobre la línea telefónica, la transmite, y cuando la recibe por el otro extremo de la línea telefónica, la demodula y la vuelve a este formato. Cuando ustedes tienen el DTE con el DCE, no sé si lo tengo en una... No. La unión es directa. La unión es directa. O sea, este cable comunica la transmisión de este a la recepción. La transmisión de este a la recepción. Se dice que el cable es uno a uno. O sea, pin 1 con pin 1, pin 2 con pin 2, pin 3 con pin 3 y así. Es directa. A diferencia de lo que vamos a ver acá, acá la tenía. Esto, que es un cable cruzado que se llama, o null modem.
Ahí está la directa. Usted tiene 3 con 3, 2 con 2, 7 con 7, 8 con 8, 6 con 6, ¿ves? Ya sea en, de este lado acá, o de acá para allá, o bidireccional. Pero siempre los pines coinciden los números. Y atención con esto, que ya vamos a ver. Miren esto, esto es un DB9, o sea, estos son 9 pines. Y este es un DB25. Y sin embargo, usted diría, ¿por qué no coinciden? Miren. El DB25 y el DB9 tienen estos números intercambiados. Transmisión y recepción. Bueno, ya lo vemos. A ver. Entonces, ¿cuáles son los 9 pines? ¿Por qué un DB9? Porque estos son, si usted lo cuenta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo que se llama la RCO32 mínima son 3. Transmisión TXD, RXD para la recepción de datos y la señal de masa. Aunque acá dice SG, la señal de masa sigue siendo GND para todo el mundo. Signal ground, lo que dice ahí, SG, pero bueno. Las que quedan, yo creo que estaría bueno, a ver, les dejo de compartir para compartir la pantalla. Otras serían de control, ¿no? ¿Cómo? Las otras líneas serían de control, más que nada. Las otras son de handshake, ya lo voy a explicar. A ver. Ustedes están viendo esto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, usted tiene acá, o tenía, el equipo. Este es el DTE. DTE. Y acá nomás tiene el DCE. DCE. Tiene el modem. Esto es lo que yo decía recién. Yo dibujo así. Esta es la línea telefónica. Acá está interrumpida. Estos son los postes de la línea telefónica, ¿no? Simbólicamente. Y usted llega de vuelta. Acá tengo el DTE. Y acá tengo el DCE. Entonces, las señales que estamos hablando están acá. Acá. La RC232 está acá. Estas señales que estamos viendo. Y la última versión de la RC232 es la versión C. Por eso el protocolo es así. Entonces, esto permitía, si yo dijera esto que es, para mí, la PC. La PC. ¿Y esto qué es? El modem. Bueno, modem. Y esto permitía transmitir a la distancia, ¿ves? Porque con la línea telefónica ustedes llegaban remotamente. Y acá, obviamente, que vuelvo a tener el la doble flecha. Y de vuelta tengo la RC232 ahí. Entonces tengo el modem y la PC. Perdón, el modem y la PC. Entonces, ahora usted dice, las líneas básicas son de transmisión, recepción, bueno, si usted le quiere agregar la D de datos, TXD, RXD, bueno, y GND. Ahora usted imagínese que va a transmitir. Usted dice, a ver, acá hay líneas que van a ir de la PC al modem y del modem a la PC.
Estas tres son básicas, pero ahora viene la de handshake. Handshake es así. Hand de mano y shake. Eso es apretón de mano. Eso es lo previo a la comunicación. Entonces, yo acá voy a dibujar en este orden, ¿cierto? Desde el Data Terminal Equipment al DCE. Este dice, yo quiero enviar. Pero antes de enviar datos, como estos son equipos distintos, tengo que ver, estoy vivo, estoy energizado, ¿estoy o no estoy? Entonces, hay una línea que se llama DTR. DTR es Data Terminal Ready. Esta es una línea que va hacia el modem. Hacia el modem. Y hace juego o hace par con la Data Set Ready. Eso me lo contesta el modem. O sea, yo acá digo, estoy vivo, estoy energizado. Entonces el modem, si me activa el data set ready, me está diciendo yo también. Porque usted podría tener andando la PC y el modem está apagado. Si el modem está apagado, el data set ready está en cero. O sea, usted dice, no, el modem está apagado. Yo podría mandar un mensaje en la pantalla diciendo, prende el modem. Porque yo lo estoy viendo que está apagado. Estoy monitoreando esta señal. Entonces, y el modem a su vez monitorea cómo está este a través del Data Terminal Ready. Están prendidos, energizados, este también. Bueno, ese par de señales es uno. Cuando usted dice los ambos están energizados, ahora sería el tiempo de decir, bueno, voy a enviar datos. Entonces, este le dice al modem que quiere enviar con una señal que se llama RTS. RTS es Request to Send. Y es desde la PC, o desde este, DTE hacia el DCE. Ese es el sentido. Y el modem le contesta con CTS, Clear to Send. Si esto se ha verificado, y esto se ha verificado, es porque entonces está en condiciones este de enviar los datos. Ahora, cuando esto se formó, este es el otro par de señal de handshake. Esto es para el envío propiamente dicho. Usted dice, ¿ya está la comunicación? No, no, no. A ver, espere. ¿Qué hace el modem ante esa situación? Usted dice, levanto, a ver, dígame, imagínense el teléfono y yo le digo, che, ¿estás listo vos? Yo te voy a enviar. ¿Estás activo? Sí, yo también. Bueno, ya sé que estás activo. Apróntate, está al lado del teléfono. Al rato le digo, che, quiero enviar datos. Bueno, vos me contestas con el clear to send. Me decís, listo, yo estoy acá pronto en el teléfono para enviar datos. Ajá. ¿Y ahora qué hace usted, el que está al lado del teléfono, para enviar datos? ¿Qué hace? Levanta el tubo. Y cuando levanta el tubo, ¿qué escucha? Escucha si alguien no está ocupado. El tono. O podría estar ocupado. Pero también podría escuchar el tono. O podría estar, cuando decimos está mudo el teléfono, no tengo tono. O sea, el no tener tono significa no tener la portadora. No llega tono acá por la línea telefónica. Bueno, esa señal la continúa acá, digamos. Tendría que haberlo hecho más arriba para... Porque es muy difícil... A ver. Se llama DCD. Data Carrier Detect. Y es una señal que viene desde el modem a la PC. DCD. Data Carrier Detect. Si esto está activado, tiene un 1, es porque hay tono. Entonces usted dice, bueno, y ya está... ¿Ya está la comunicación? ¿Ya se estableció? No, aguarda. Usted cuando levantó el tubo y dice, tiene tono, listo, se activa esta. ¿Y ahora qué hace?
qué hace? Pica. Marcas el número. ¿Eh? Y marco el número para dama. Arco. Que marco el número, digo. Le marco, el marco. Bien, marco el número. Claro, marco el número. Marco el número. ¿Y ahora qué ocurrió? ¿Qué escucha usted? Y escucho que está llamando. En tono de espera. En tono de espera. ¿Escucha que está llamando o qué podría escuchar? Podría escuchar que está ocupado también. Está ocupado. Entonces hay una nueva señal que se llama, y justamente se los hago de esta forma para que la recuerden. RI, ¿saben lo que es RI? Ring Indicator. Y viene también acá. Ring Indicator es indicación de que está llamando. Ring Indicator. Bueno. Si ustedes cuentan ahora, tenemos 3 acá, 2, 5, 2, 7, 8 y 9. Fíjense que estas dos últimas no son pares. No es que una va y la otra viene. Esta va y la otra viene. Estas vienen del modem para acá. Y esas son las 9 señales que aparecen en el conector este famoso que tiene esta forma. Y que se llama DB9, justamente. 3, 4, 5 arriba y acá 4 abajo. Justo ahí al medio de los dos de arriba aparecen los 4 abajo. Eso se llama DB9. Un DB9. Un DB25 es este mismo, pero 13 acá y 12 abajo. En el mismo formato. Bueno, si ustedes tomaron nota o la recuerdan, van a ver que estas señales, a ver, vamos por el PowerPoint, están acá. Entonces, TXD, RXD y MASA son las tres básicas. Después tenemos Request to Send y Clear to Send, ese es un par. Data Set Ready con Data Terminal Ready, este es el otro par. Y Data Carrier Detect y Ring Indicator son las últimas dos que vimos. Entonces, ustedes acá tienen la flecha, miren. Transmisión va de la PC hacia el modem. La recepción viene, es lo que me manda el modem a la PC. El Request to Send es lo que manda la PC al modem y le contesta con el Clear to Send. El Data Set Ready con el Data Terminal Ready era la otra. Esta, la PC le dice, estoy vivo, estoy energizado. El otro le contesta, yo también, estoy vivo, estoy energizado, el modem. Entonces la flecha es para el otro lado. Y las últimas dos, Data Carrier Detect, es del modem a la PC, y el Ring Indicator es del modem a la PC. Y la masa sería o un guión así como lo pone, o pensar que es bidireccional, digamos, no sé, como quiera. La masa es la masa, no hay un flujo de datos, por lo cual me parece acertado el símbolo. Y acá está puesto el número de pin correspondiente a cada una de estas señales en el DB25 y los números correspondientes a estas mismas señales en el DB9. Esto de la dirección ya lo expliqué. Y acá, obviamente, enfrentado si es 9,9 o 25,25. Esto mismo está ampliado o está puesto más adelante en forma gráfica. A ver, quiero pasar acá. ¿Ven? Esa misma es esta. Acá está el DB25, el DB9, acá está el nombre de las señales, y acá están enfrentadas, ¿ven? Este es el DT, este es el DC. Pero quiero ver esta primero. Cuando usted tiene el... Oh, ¿qué le pasa? Cuando usted tiene el chip de comunicación, en este caso acá está indicado el 16550, que era un chip de National, es, porque todavía se consigue. Que esto fue famoso porque esto venía en la PC, o viene en la PC. Ahora ya no se sabe si es de National o compatible.
En realidad, uno sigue hablando del 16550, pero ahora ya todo el mundo lo hace, digamos, porque la tecnología avanzó y porque todo el mundo puede hacer un clon de este chip. Este chip manejaba entonces, ¿ves? Tiene la salida, la transmisión, la recepción, el request to send, el clear to send, data ready, data cable to send, data terminal ready, ring indicator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál está faltando para llegar a la 9? La masa. La masa. Ahora, la masa la pone acá porque lo que importa es que la masa esté en el conector. Y en la pata 7 del conector, en el DB25, acá está. La pata 7 es la masa. Esta masa sería la misma masa del chip. Entonces no tiene sentido, no es una señal para tener un pin de salida, es la misma masa del sistema. Pero ustedes lo que ven acá es esto que yo hasta acá nunca lo había mencionado. En la RC232 aparecen los buffers, que se llaman los buffers de RC232. Ustedes acá tienen la indicación de 0 a 5 los niveles. Bueno, de 0 a 5 eran los niveles cuando eran de 0 a 5. Esto puede ser de 0 a 3,3. O sea, los niveles han ido cambiando. Y puede inclusive ser más bajo. Entonces, los buffers, fíjense que tienen un símbolo del inversor. Invierten la señal lógicamente, pero lo llevan a un nivel compatible a la RC232. Que es de 3 a 15 o de menos 3 a menos 15 voltios. Entonces, cuando a usted se le ocurra medir en un conector de este tipo, usted agarra y clava un osciloscopio acá, no espere encontrarse con niveles de 0 a 5 volts o de 0 a 3,3. Se va a encontrar con tensiones mucho más altas, digamos. Lo típico, diría, es 10, porque como buffers se suelen utilizar, bueno, hay varios modelos ya, pero el que originalmente salió de Maxim, que otra sistema no era 100% digital, sino que incluía parte analógica. Entonces, los operacionales sí requieren fuente partida. Usted usa la misma fuente. Presentaba y aparece el otro conector. Entonces, toda la transmisión por el cable se hace con niveles elevados de diferencia de tensión, ¿no? O sea, usted está llevando niveles que conductan